Coque Garnelo, Diego Vila, bienvenidos a CDRAS. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me imagino que cuidándoos mucho y cuidándonos mucho a todos, que es lo que hay que hacer para salir cuanto antes de esta situación, ¿no? Con mucho cuidado, hay que andar finos porque en una de estas, si te descuidas un poco, va todo hacia atrás y no damos avanzado. Entonces hay que andar con cuidado. Como todo, la salud es lo primero, intentar que esto mejore lo antes posible, pero bueno, en cuanto a los rallies, al deporte en general, pues parece que ahora va a empezar un poco todo. Esperemos que el rally de Noia, pues a ver si, creo que lo van a aplazar ya definitivamente, pero bueno, a ver si sabemos fechas y un poco pues lo que va a pasar y cuándo se va a hacer, pero eso, que se haga, tanto los rallies como el resto de deportes, que podamos empezar un poco la vida normal y que vaya todo un poco mejor, porque hasta ahora ha sido, la verdad, que un coñazo para el mundo del deporte y obviamente para la sociedad en general. A nivel laboral, Coque, ¿cómo lo estás llevando? Bien, porque digo que eso también es importante, ¿no? Sí, bueno, a nivel laboral, la verdad que nosotros bien, porque estamos justo dentro del sector de la limpieza, desinfección, higiene, entonces, pues eso, la verdad que a nosotros nos ha afectado un poco menos que a otras empresas, la verdad, incluso, pues bueno, en algunos casos, pues hasta nos ha ido un poco mejor, pero bueno, bien, la verdad que no nos podemos quejar, la verdad que hay otra gente que está pasándolo mucho peor. Y Diego, ¿y tú? ¿Qué clases online o cómo estás? Sí, bueno, un poco de todo. Al principio sí, ahora ya es todo más presencial, pero bueno, hay que andar con cuidado. ¿Cómo va ese curso de ingeniería mecánica? Bien, ya casi al final de todo, ya a punto de acabar y nada, con ganas de acabar. ¿Y motivos para estar muy animado tenéis, sobre todo en el aspecto de las carreras, con esos dos coches becados por la federación que bueno, se ponen este 2021 a vuestra disposición? Pues sí, la verdad que no podemos estar más contentos. Es un premio que vamos, todo el mundo querría desear y nada, pues ahora aprovecharlo al máximo, disfrutarlo al máximo. Es una oportunidad, pues la verdad que única y nada, eso, sobre todo intentar hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo al máximo, porque va a ser un año inolvidable para los dos, claro. Y en tu caso, además, no solo con la implicación de la federación, de Pirelli y del grupo Regueira, sino también con algo muy importante, que es una marca oficial de coches, y en este caso, aunque sea la Red de Galicia, tiene detrás a Nissan España, que se está implicando muchísimo. Sí, la verdad que eso ya es bueno, el colofón final. Al final, que una marca como Nissan pues patrocine un proyecto como este, pues la verdad que es muy de agradecer y que siempre pues se prevé que puede haber un futuro detrás, ¿no? De más años, de otros proyectos, y bueno, al final pues siempre es muy positivo. Cuando estás corriendo con este tipo de patrocinadores, este tipo de marcas, pues sí que siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de la imagen y bueno, siempre intentar aportarles a ellos al máximo posible para que también estén contentos y sigan apoyando proyectos como este, que al final es lo que es bueno para todos, vamos. Me imagino que todavía no habrás podido catar la montura, pero conociéndoos a los dos, seguro que ya habéis estado investigando y viendo detallitos acerca de ese Micra N5. Yo me muero de ganas, obviamente. Al final, pues es un coche muy distinto al que se ha acostumbrado a correr, un coche de carreras de verdad, y bueno, pues deseando probarlo, la verdad. Bueno, y Diego, que la última vez que nos vimos y que charlamos, bueno, tú estabas muy desilusionado y allí en el Mariña Lucense nos hicieron unas promesas, que yo estaba presente y estábamos un poco expectantes, en plan, bueno, a ver si es verdad, a ver si no dejan tirado a Diego, ¿no? Y al final, pues mira, han cumplido las promesas que adquirieron tanto a la federación como personalmente el propio Alberto Meira. Sí, ahí se vio quién tenía palabra de verdad y quién, cuando alguien dice las cosas, pues las cumple. Y estoy muy contento, la verdad que estaré siempre agradecido porque una oportunidad de estas, podemos decir que es una oportunidad doble, porque bueno, me dieron la oportunidad el año pasado y ahora otra vez, pero bueno, el año pasado no, casi no hicimos carreras y teníamos programado eso, 10 carreras, y al final no hacer ninguna entre la pandemia y otros motivos, pues bueno, creyeron conveniente que era justo darme otro año para bueno, poder disfrutar y seguir aprendiendo, y yo lo valoro mucho eso y se lo agradezco mucho.
ellos y tus propios compañeros, porque todos, incluido Coque Garnelo, se cerraron en banda contigo y todos los que participaban en la Copa tenían clarísimo que ese premio era tuyo y que tú tenías que disfrutarlo. Sí, claro, al final, pues eso, lo que le pasó a Diego fue una putada, por así decirlo, porque claro, justo este año, ese año que pase toda la pandemia, que no se corran pruebas y que al final pues puedas perder el premio, sabes, que te has ganado merecidamente, pues la verdad que era algo bastante, bueno, turbio, pero bueno, al final la verdad que yo súper contento de que haya podido correr este año también y sobre todo hacerlo juntos, pues al final pues creo que es más divertido, creo que es mejor, cuantos más coches y pilotos haya, pues mejor para todos y la verdad que súper contento por él. Ahora que dices lo de correr juntos, ¿sabéis ya si vais a estar dentro de la misma estructura, si no, si va a ser un poco independiente? ¿Os han contado algo? Sí, en principio vamos a estar con Roberto, con RMC, y nada, que se prepare que le vamos a dar guerra. Exacto, no, tal cual. Y os voy a decir una cosa más. Aquí estamos muy de amiguitos y muy de risas, pero sois conscientes de que vais a ser vuestros principales rivales el uno contra el otro, ¿no? Me imagino. Sí, yo me alegro que sea Coque, porque tener a la un tío rápido siempre te hace mejorar, quieras o no. Entonces, me alegro que sea Coque el que luche contra nosotros, porque nos va a hacer mejorar tanto a nosotros como a él. Coque, Diego juega con un pelín más de ventaja porque ya ha probado el N5. Poco, pero lo ha probado. Sí, un poquito más se puede decir que sí, pero bueno, esperaremos rápido, ponernos ahí a su altura y empezar ya a pelear pronto. Porque esa competencia, en todo caso, una competencia sana, como decía Diego, ¿no? Con alguien que sabes que te va a dar carreras y que te va a dar juego, me imagino que es algo muy positivo para ambos, porque eso significa que vais a ser mejores pilotos. Claro, al final eso es fundamental en cualquier deporte. Si tú compites y corres solo, pues al final no tienes contra quién medirte ni con qué superarte, entonces siempre es más aburrido. Yo creo que al final es eso, el tema de correr contra Diego es perfecto, yo creo que para los dos, porque nos va a hacer mejorar y estar ahí los dos siempre dando nuestro 100%, que eso es súper importante, y aún encima pues tenemos una muy buena relación, nos llevamos genial desde siempre, o sea que para mí es perfecto, vamos. Eso es algo muy genérico, ¿no? Que pasa en todas las copas prácticamente, el buen rollo que hay entre vosotros. Sí. Parece un poco diferente a de lo que pasa por arriba, ¿no? Siempre hay más competitividad, ¿no? Que en las copas, tanto el año pasado como el anterior, que también corrí, siempre se respira un muy buen ambiente y es agradecer eso, porque es un poco incómodo estar corriendo y que haya malos rollos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, nunca pasé por esos malos rollos. Diego, tú vas a ser un gran envidiado para todos los compañeros de la Copa MF, que llevaban muchísimo tiempo pidiendo a gritos un premio como este, porque se quejaban de que básicamente tenían un trofeo compartido con el copiloto y nada más. Sí, ostras, es un premiazo, porque yo no conozco ninguna comunidad autónoma que den un premio de este calibre. Y poner dos N5 a disposición de los ganadores de la FGA y de la MF, pues caray, ya sobran las palabras, porque un premio de ese es que vale tanto dinero y que te den una oportunidad de disfrutar de esa manera, pues se agradece muchísimo. Cuídales el coche, que van a estar pendientes de... sí, espero no romperlo. Oye, Coque, y después Diego, ¿con qué resultado estaríais satisfechos esta temporada? Uf, pues buena pregunta. Primero hay que ver un poco los participantes que va a haber, más o menos cuántos vamos a correr en función de eso. Pues cuando sepas nombres y eso, pues puedes decir un poco cuál sería un buen resultado. Pero bueno, yo creo que, no sé, depende de muchas cosas, pero eso, yo pretendo, sobre todo a mitad de temporada, ya poder estar a un ritmo, pues bueno, con el que me sienta contento y a gusto. Más arriba, más abajo, pues ya no lo sé en la clasificación, ahora es muy pronto para decirlo, pero bueno, yo creo que menos al principio, que nos costará un poquito más hasta que nos adaptemos, porque la verdad que no sé si podemos probar el coche una vez o dos, no sé cuántas veces va a ser, pero bueno, los primeros rallies van a ser un poquito más a, pues eso, tipo test, y luego pues ya empezar a intentar correr y ahí ya pues se verá dónde podremos estar. Te marcabas el año pasado como objetivo no romper el coche, cuidarlo y llegar a meta.
¿Este año sigues con los mismos objetivos o quieres ir un poquito más allá? Sí, claro, el objetivo siempre es hacer todos los rallies, no llevar un golpe y pasarlo bien. El segundo objetivo es aprender y el tercero, pues, ganar la COP. Claro. No, con pasarlo bien y seguir aprendiendo y haciendo las cosas bien, pues bueno, los resultados llegarán y si no es primero, es segundo, tercero, no importa, pero bueno, siempre salimos a ganar, así que el objetivo es pasarlo bien. Todavía no se sabe muy bien qué participantes van a estar, qué monturas va a estar. Bueno, conocemos algunos que podrían estar, en este caso, pues Tino Iglesias, que es asiduo ahora de los N5, que bueno, no sabemos si después de lo que ha hecho su hijo, Tinín, si le va a pasar el coche o no. En todo caso, parece que mucha competitividad no vais a tener, porque tampoco es que los coches tengan mucha penetración, por ejemplo, aquí en Galicia. Cuantos más pilotos haya, pues es mejor, por lo que decíamos antes, de que cuanta más competitividad haya, pues más vamos a mejorar, mejor lo vamos a pasar, más rivalidad va a haber y a ver quiénes corren. Seguramente cuando sean los rallies de Lugo, pues a ver si hay la suerte de que corra Adrián con algún N5, que siempre es una buena vara para medirse, sí. Y a ver quién corre. ¿Tenéis fecha ya para test? No, bueno, yo de momento no sé nada. Todavía no. Ok, sabemos todos lo gran piloto que eres, lo llevas demostrando muchas temporadas, pero yo no sé si este premio en una temporada como el 2020... ¿a ti te hace pues quitarle valor o te da pena que igual a alguien pueda llegarle a quitar el valor que tiene, ¿no? Al final no es lo mismo cuando ganas a través de un campeonato, o sea, de 9 carreras, que ganar a una carrera. Pues eso sí que es verdad que obviamente le quita un poco de valor. Pero bueno, yo en mi caso pues creo que siempre he estado arriba, siempre he estado peleando por las posiciones de arriba y pues bueno, al final pues gané el rally que decidía quién ganaba y pues me tocó ser campeón. O sea, quiero decir que sí que entiendo que puedas pensar que tiene más valor, obviamente, ganar un campeonato de 9 carreras con uno, eso es obvio, pero bueno, yo en mi caso pues la verdad que estoy muy contento y creo que es merecido en mi caso. ¿Qué destacarías ahora que, bueno, a Diego, ¿qué destacarías de Diego? ¿Qué crees que va a ser para ti lo más complicado de hacerle frente a Diego? Y Diego, tú también, vete pensándolo ya para después. Es un tío que es rapidísimo, lleva demostrando ya bastante tiempo, es un tío que se le ve que es trabajador, que se fija en todo, que intenta siempre estar en constante mejora, que no se duerme, y bueno, pues para obviamente para estar ahí con él peleando y ganándonos mutuamente, pues hay que dar el, o sea, voy a tener que dar el 100% y no despistarme ni un poco, porque si no va a ser imposible. Yo pienso que vamos a estar los dos muy igualados y que no va a haber grandes diferencias y nada, porque joder, ya quedó demostrado que Coque es un tío rápido, que además sabe hacer las cosas bien. Y por eso digo que seguramente estemos muy igualados y eso va a ser bueno, porque siempre vamos a estar mejorando poquito a poquito y es bueno para los dos. Aunque estas copas, prácticamente en tu caso, sobre todo, Coque, tienes todo prácticamente pagado, sí que hay ahí una pequeña partida que hay que intentar completar con presupuesto, ¿no? El tema de, bueno, sobre todo los viajes y estas cosas. Tú tienes tus patrocinios personales, por así decirlo. No sé si ya tienes cubierto esta parte o cómo están las cosas ahora con esto de, claro, de la pandemia, que nos ha afectado a todos económicamente también. Al final, pues hay una pequeña parte que tenemos que aportar nosotros. Yo para eso tengo mis patrocinadores. Además, pues también estoy intentando cerrar algún acuerdo con alguno nuevo. Y bueno, sí, esa parte, pues al final siempre toca ponerle al final algún gasto. Siempre tienes, pues de desplazamientos, de gastos para entrenar y luego también el tema de las franquicias que corren a nuestra cuenta, obviamente, porque si no iríamos como locos. Y nada, pues eso, pues un poco los patrocinadores de siempre y alguno nuevo con el que estamos hablando para intentar cerrar para este año, sí. Diego, tú lo tienes un poquito más complicado, tienes que cubrir un poquito más de presupuesto. No sé cómo tienes el tema de eso, de búsqueda, si has encontrado ya partner que pueda asumir, por ejemplo, ese seguro de accidentes. Sí, en principio todavía no es al 100% eso, porque están en la federación, están a la espera de la confirmación de un posible sponsor. Entonces no es al 100% eso, pero bueno, en caso de que
de que tenga que ser así, este año, pues al dejarnos un espacio para nuestros sponsors, pues hablando con la gente que me lleva ayudado siempre, pues le hizo mucha ilusión, porque estar en un coche de estas características, pues no se lo esperaban. Y bueno, me dijeron que sí, que no me preocupase, que me echaban un cable, pero bueno, que hay que esperar un par de días a ver si el sponsor este con el que está negociando la federación, a ver si confirma, y luego habrá que ver. Yo sobre todo agradecer a la federación por el premio que nos das, obviamente, que al final, pues como decía Diego antes, es un premio que es digno de valorar, porque no es fácil conseguir tener dos N5 en el campeonato gallego becados, con dos pilotos becados, con prácticamente todos los gastos pagados. Entonces, pues bueno, primero agradecérselo a ellos y luego pues a todos los patrocinadores, obviamente, que hacen que sea posible llevarlo a cabo, como puede ser Nissan, Pirelli, Regueira, AMF, RMC como equipo. Y bueno, pues al final eso, pues agradecérselo a ellos y a la federación sobre todo por darnos esta oportunidad. En toda la gente que hace esto posible, tanto la federación como Alberto Meira, que también, aunque parezca que no, me echó un cable grande para poder llevar esto adelante, y a todos los patrocinadores que hacen el esfuerzo este para que sea posible, a Pirelli, a la federación, a Regueira, y bueno, vamos a estar siempre agradecidos, como dije antes. Bueno, cuidado con Meira. No sé si has visto la entrevista que daba Roberto a CD Ras, que decía que era un poco tacaño. Bueno, depende de la situación, ¿no? No sé, nunca coincidí con él en una comida para que me invitase o no, pero bueno, no creo que sea así. Nada, chicos, es una broma. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber atendido, como siempre hacéis en todas las carreras, la llamada de CD Ras. Que tengáis muchísima suerte, que disfrutéis ese premio a tope, que estéis comprometidos sobre todo con aquellos que han depositado la confianza en vosotros y que nos regaléis grandes carreras. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Así será.